Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como le dice el título, hoy vamos a subir al Caballero Luna Tier 2. Vamos a ver qué tal está este personaje, ya que hace bastante tiempo era muy bueno, pero vamos a ver si todavía aguanta el ritmo del juego. Y bueno, vamos a comenzar. Tenemos al Caballero Luna Tier 1 con traje. Tengo que recalcar algo muy importante en este video. Yo siento que este personaje sin traje no sirve absolutamente para nada. Otra cosa que debo de confesarles de este video es que ya lo tenía grabado desde hace mucho tiempo. Entonces, un saludo a Troyesiac. ¿Cómo estás, compañero? Gracias por prestarme tu cuenta. Aunque este video lo tengo ya casi un mes en mi computadora, pero hasta ahorita tuve tiempo de editarlo porque tenía fallos en el problema en audio. Pero bueno, ya está todo solucionado, ya puedo estar editando este video porque ya tengo tiempo, evidentemente, si no, no lo estaría haciendo. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir sobre el Caballero Luna? Pues para empezar, que es un personaje bastante débil en cuanto a tema de daño. Es un personaje que le cuesta bastante hacer daño. Es un personaje que está, en general, si no es un Tier 2, no vale la pena. ¿Por qué? Porque en Tier 1 técnicamente tiene poca fuerza, tiene poca defensa, nada de recuperación, o creo que se recupera súper poco. Tiene habilidades muy horribles, la mejor es la habilidad número 5, pero tarda muy poco en el aire. Entonces, realmente, el Caballero Luna ya dejó de ser un personaje de los que son obligatorios. Por el tema de que lo más seguro es que ya tengas a Wolverine, entonces lo usas para batallas de alianzas. Ya no te sirve para ningún jefe mundial. Este se usaba para batalla de alianza extrema de combatiente. Pero realmente ya no siento que sea tan necesario. Si se fijan, 1 minuto 21 hizo bastante tiempo, como si una abuela estuviera en bicicleta. Entonces, muy mal Caballero Luna. Pero ojo, que posiblemente nos puede sorprender su Tier 2. La verdad, no lo sé. Bueno, yo sí lo sé porque ya está grabado, pero la verdad, posiblemente nos pueda sorprender, yo todavía no lo sé. Entonces, estamos aquí en la misión diaria, estamos subiendo al Hombre Hormiga con el Carachancla Gigante. Que por cierto, el Carachancla Gigante me lo piden mucho. Entonces, si alguien quiere subir al Carachancla Gigante, o sea, al Hombre Gigante a Tier 2, que me mande un mensaje. Porque hay mucha gente en el canal que me lo está pidiendo. Según yo, no vale la pena, pero ojo, si alguien lo tiene para subir a Tier 2, que me mande un mensaje y con mucho gusto lo grabamos. Ok. Llegamos contra la chica Ardillus. Vamos a ver en cuánto tiempo logra vencer a la chica Ardillus. ¿O será que la chica Ardillus venza al Caballero Luna? Yo realmente no lo sé. Pero lo que sí sé es que este pobre personaje como que le falta, primero, que el juego automático utilice la habilidad número 5 más seguido. Y segundo, que el personaje haga más daño por sí solo. Porque por eso este güey no progresa, por eso este güey tarda mucho. ¿Cuántas veces vieron que utilizó la habilidad número 5? Yo la verdad no me fijé, pero creo que nomás una o ninguna. Vamos a ver el tiempo que hizo. 50 segundos en una misión diaria. Un personaje con uniforme. Entonces, ya estamos hablando de que hay muchos problemas. Ya vamos a probarla contra jefe mundial, super giganta. Pusimos a Titania de líder por el tema de aumento de daño físico. No está la maestría al máximo, pero nos da ataque de ataque físico. Entonces, pues vamos a ver cuánto realmente aguanta este personaje contra un jefe mundial que podría decir que es fácil. El segundo más fácil de todo el juego, o inclusive el primero más fácil. Claro que el Ultimate es muy complicado, supergiganta, pero este que es la supergiganta normal. Vean, técnicamente no hemos llegado ni a la primera fase y ya no tenemos nada de vida. ¿A qué se deberá esto? Pues mira, en realidad no lo sé, pues sí. Tengo 3 videos de estos y esto fue donde más vida le bajé. Entonces, un abrazo, Caballero Luna. Y pues aquí tenemos los cromos de Troyesiac. Se fijan, el ataque físico está muy mal. Obviamente falta mejorar lo que son los cromos. Los tiene todos en 5 estrellas. Falta subirlos a mítico. Como pueden ver, tiene toda la recarga al máximo. Tiene un Uru, ataque físico, índice de recuperación, de esquiva y ataque físico. Bueno, tiene Urus buenos, de buenas estrellas, pero no están potenciados, entonces no nos sirve de nada. Aquí, pues, como ven, tiene algunas habilidades en más 4, otras en más 6. Tiene Ojo de Halcón. Tiene índice de recuperación con aumento del daño. El obelisco le viene muy bien al caballero. Y, pues, tiene uniforme normal.
Ya les digo, sin uniforme este güey no sirve para nada. El uniforme es súper obligatorio para este vato, para mejorarlo un poquito. Entonces vamos a subir al Caballero Luna a Tier 2, así que bienvenido compañero al canal. Vamos a compartirlo por la alianza y dice Fuerza Selénica. Simplemente te da recuperación de PG Max, es todo lo que hace su Tier 2. Aumenta el daño, sí aumenta el daño, pero no aumenta el daño de la habilidad. Ahí, este tier 2 técnicamente es para ganar vida y ganar vida y ganar vida. En realidad no te sirve para nada más, a menos de que con este tier 2 ya seas capaz de vencer a Super Giganta. Pues bueno, oye, algo pues hace bien este tier 2, ya saben. Pero si con este tier 2 no somos capaces de vencer a Super Giganta, pues oye, ya nos habla de que hay algún serio problema aquí entre nosotros. Porque de verdad, este tier 2, o más que nada, este personaje así como está ahorita mismo en el juego, yo puedo decir que ya no vale la pena subirlo como el juego está de complicado. ¿Por qué? Porque si tú te dedicas a subir este tipo de personajes, o bueno, otros personajes que ya también me están prestando, que la verdad ya digo para qué lo suben, pero bueno, son sus cuentas. Yo solamente si tengo chance los grabo, pero sí, me están dando a grabar personajes muy raros que yo no sé para qué lo suben, porque pudiendo subir otros personajes que pueden servirte para tu cuenta, pues subes personajes como el Caballero Luna. Que ojo, si no tienes a Wolverine, si lo equipas súper bien con un obelisco del 180% de daño, le pones turbo, Hulk cabreado, le metes hizos despertados, el uniforme el mítico, pues ojo, ya te puede servir para cualquier cosa. Pero así como lo tenemos, ahí con buenos cromos, o sea, con buenos cromos en aumento de ataque físico, y con buenos urus despertados y potenciados con ataque físico, puede ser buen personaje. Antes no necesitabas tenerlo tan equipado para que fuera buen personaje. Sin embargo, ahorita el juego ya lo pide. Y se fijan, solamente cambia. Es más, hasta lo hizo más lento, ¿eh? Le puso 8 segundos a su tiempo. Para que vean que el juego automático en realidad es una basura. Es que vean, aquí usa la habilidad número 1. Luego usa la 4, luego va a usar... Ah, no, usa la 3 y luego la 4. O sea, juego automático, de verdad, usa la habilidad 5, usa la habilidad 2, mejor la 5, la 3, la 5, la 3, la 5, la 3, pero vean, en realidad no es que el tier 2 lo haya hecho más lento. Aquí lo que pasa es que el juego automático es tan basura que no puedes seleccionar los ataques que son indicados para el personaje para poderse hacer todos tus pisos más rápidos. Entonces, el tiempo de misión realmente no lo tengan muy en cuenta, porque no sé realmente cuántas veces son la habilidad número 5 en tier 1 en la misión de Reina. Entonces, ese sí es un problemón. Entonces, ¿se fijan? El daño que tiene de tier 2 tampoco es la gran cosa. Vean cuánto le cuesta bajar la vida a la chica ardilla. Y estamos hablando de la chica ardilla, ¿eh? O sea, estamos un personaje con tier 2 con uniforme y le cuesta bajarse a la chica ardilla. Entonces, aquí ya hablamos de que hay un problema. Hizo 46 segundos, mira, aquí ganamos 4 segundos según yo. Entonces, pues bueno, 4 segundos, vaya. Ahora esto va a tener un poco de cámara rápida. ¿Y por qué? Se preguntarán. Vamos a ver si en realidad somos capaces de vencer a Chaqueta Amarilla. Ya les digo yo que este personaje sí requiere estar súper equipado. Así como tiene este obelisco de aumento del daño del 110%, ponerle uno del 140 para arriba. ¿Por qué? Porque los golpes de este personaje son tan débiles que un 110% aumento del daño realmente no nos aumenta nada de daño. Entonces, pues sí, mira, Trasiak, ya que estás viendo este video, ya sé que me tardé mucho, posiblemente ya lo modificaste, posiblemente ya lo mejoraste. Pero si aún estabas esperando este video para que te dijera una opinión, porque pues, así soy, ¿no? Me preguntan y les digo, no, pues ve el video y vas a ver qué opino de tu personaje. Entonces es como que una forma de meterle el gancho. Mejórale si puedes el obelisco, que le dé más aumento del daño. El porcentaje de índice de recuperación está bien, o sea, la bonificación está muy bien. Ahora, realmente trata de mejorar tus cromos también con ataque físico. Ya hay muchos cromos nuevos que te dan ataque físico con recarga de habilidad. Trata de buscar esos. Y si se fijan, solamente llegamos al 35%. Y ahora vamos a ver la batalla contra Super Giganta. Vamos a ver si realmente, pues, el Caballero Luna mejora algo en Tier 2. Ya les digo yo que es un personaje que es muy útil si juegas Mundo de Batalla. Si juegas PvP ya no, pero Mundo de Batalla sí.
mundo de batalla de combatientes. Porque son de esos personajes que pum 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 le pegas 3-4 críticos y de repente plup, se recuperan toda la vida. Entonces, son de esos personajes super tocapelotas que se están recuperando cada rato. Ahora fíjense, ¿cada cuánto se va a recuperar este Caballero Luna? No sé realmente en qué se afecte para que te recuperes más o te recuperes menos, está muy extraño. O no sé si es que te tengan que pegar un golpe con un chingo de daño para que se recupere este güey. La verdad, no sé. Pero vean, no vas a recuperar una vez, Vamos a ver cuántas veces más se logra recuperar este personaje en toda la batalla, ¿ok? Vamos a contarla. Ahí esquivamos apenas, a Pancho Pincho. Porque ya tenía otras batallas grabadas también en Tier 2 y déjenme decirles que en más de una ocasión morí en esa explosión. Porque es un personaje que pues esquiva bastante difícil, esta habilidad tarda muy poco. Yo le hubiera puesto uno o dos segundos más ahí volando, que tirara más boomerang de estos, pero bueno. Yo no soy un desarrollador de Smashville, pero también habría unas cosas que yo les recomendaría que mejoraran en el juego. El Caballero Luna puede tener muy buen potencial si no lo mejoran, sí, claro. Pero ahorita mismo como está el juego, yo ya recomendaría que mejor ni lo subiera, sube los 6 estrellas cuando mucho. A menos de que le metan un uniforme y que sea un uniforme que pueda prometer, súbelo a Tier 2. Pero si no, realmente pues no te lo recomendaría. ¿Ya vieron? La segunda vez que se recupera el Caballero de Luna. También es cierto que no me han dado muchos golpes porque por el tema de que yo sí uso bien o más seguido la habilidad número 5 que me ayuda a desaparecer del mapa. Pero vean muy bien, vean muy bien la vida de Supergigante y vean muy bien mi vida. ¿Qué dicen? ¿Que se pasa o no se pasa? ¿Se pasa o no se pasa? Déjenlo en los comentarios. ¡Corro! ¡Go, go, 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 go! Déjalo en los comentarios. ¡Turu, tu, tu, tu! ¡Así es! Jugando con un poco de calmita y salivita, el elefante se la puede meter a la hormiguita. Y también el Caballero Luna le da duro al almendruco. Entonces sí, si se fijan, vean lo que nos dieron. Una antimateria de rango 4. Nunca en la vida me han dado una antimateria de rango 4. Entonces, Troisiac, qué suertudo. Te acabo de dar una antimateria de rango 4 que, ojo, cuesta muchísimo oro. Y pues bueno, gones, espero que les haya encantado este video. Si es así, por favor, recuerda dejar tu like. Deja en los comentarios qué te pareció el Caballero Luna. Y si llegaste hasta esta parte del video, deja en los comentarios Luna Lunita. Si dejas Luna Lunita, sabré que llegaste hasta acá y yo te lo voy a agradecer desde el fondo de my heart. Entonces, sin nada más que comentarles, tienen mis redes sociales en la descripción. Y les van a estar apareciendo dos videos en pantalla. Puedes ir a ver cualquiera de los dos porque sé que cualquiera te va a encantar. Y dicho eso, yo soy Sir Dragon y nos vemos hasta la próxima. Adiosillo, cara de pillo.